el gabinete de Santiago Cafiero le pidió la renuncia al titular del ANSES, Alejandro Vanoli. El argumento central es que quieren un ANSES más dinámico. Había descontento con Vanoli, ustedes lo recordarán, entre otras cosas, por aquel fallido operativo. Aquel viernes. De aquel viernes nefasto de los jubilados haciendo esas larguísimas colas. Ya está designada María Fernanda Raberta a cargo de la Administración Nacional de Servicios Previsionales, ¿no? Como es el ANSES, ¿no? El organismo que paga y liquida las jubilaciones, que paga las asignaciones sociales y que maneja uno de los presupuestos más grandes de la República Argentina. Bien, quedó la pregunta, Patricia, que era, ¿qué es más grave? Se ríe, Patricia, por la pregunta. ¿Qué es más grave? Si el coronavirus o el populismo, como dijo el expresidente Macri. Nos lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Podría pensar esta respuesta, ¿no? 70-70. A ver. 70 días de coronavirus, terrible. 70 años de populismo, terrible. Bueno, está bien, está bien. Prometo que voy a sugerir el estatus. Queremos pluralidad de voces, independencia y autonomía, tenemos que ayudar a que eso exista. Bueno, nosotros tenemos que tratar de apoyar esos medios. Son medios que con mucha dificultad y donde hay análisis de mucho valor, francamente, ¿no? Prometo que me voy a suscribir. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Cambios en un organismo clave, tal vez el organismo más importante junto a la FIP, hablamos de la ANSES, se fue finalmente Alejandro Vanoli, le pidió la renuncia a Santiago Cafiero, hay nueva directora de la ANSES, te vamos a contar quién es y además por qué se fue, los motivos de la salida de Vanoli de la ANSES, decisión de Alberto Fernández y Santiago Cafiero. María Fernanda Raberta, esta marplatense, es la nueva directora de la ANSES. Vemos la foto ahí junto a Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que ya la nombró en ese lugar. ¿Quién es Raberta? Ahí estamos viendo. Viene de ser la ministra de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof. También fue ex candidata a intendenta de Mar del Plata por el Frente de Todos y ex diputada nacional. Ayer el gobierno, más precisamente Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, le pidió la renuncia a Alejandro Vanoli como titular de la ANSES. Ahí estamos viendo, esta es la carta que emitió Alejandro Vanoli de renuncia. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de director ejecutivo de ANSES con el que usted me ha honrado. Hoy hay un ANSES que en mayo prestará servicios de pago a más de 20 millones de argentinos con las prestaciones habituales y además del IFE a través de la ATP para compensar sueldos y el bono salud. Luego de fuertes pérdidas previas a diciembre de 2019, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tuvo un rendimiento positivo del 19% de diciembre de 2019 al 23 de abril del corriente, aún en un contexto de fuertes caídas en los mercados mundiales. Con el deseo de que las nuevas autoridades de ANSES profundicen y amplíen las políticas de solidaridad social necesarias para pagar la deuda social heredada y que se acumula con una crisis sin precedentes en 90 años que requiere de un Estado presente y políticas que prioricen el crecimiento y la equidad, que usted seguro encarará como lo viene haciendo en un contexto complejísimo. Le mando un afectuoso saludo a Alejandro Vanoli, director ejecutivo de ANSES, en una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se armó un gran embrollo entre el gobierno, entre Alberto Fernández y Alejandro Vanoli. Te cuenta la trastienda de esta renuncia, la primera renuncia fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Te lo relata Ezequiel Hernando. El presidente le pidió la renuncia a Alejandro Vanoli al directorio ejecutivo de la ANSES el miércoles por la noche. Hoy lo oficializó y al mismo tiempo recibió en Olivos Alberto Fernández a María Fernanda Raberta. Ella va a ser la nueva titular de ANSES, a pesar de que hasta ayer nada más era ministra en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el entramado detrás de este pedido de renuncia? Bueno,
las sillas que le corresponden al Estado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad dentro de Telecom y dentro de Techint. Macri había dejado atrincherados a sus directores en estas dos y otras compañías y Vannoli había conseguido que se realicen asambleas para reemplazar a las autoridades en estas empresas en estos últimos días. Sin embargo, no consiguió que el Estado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, imponga a sus nuevos directores en estos días y por eso fue por esa gestión precaria que tuvo Vannoli en estos casos, Fernández le pidió la renuncia. Ya había habido igual algunos roces cuando por el pago del bono a los jubilados se habían hecho largas colas en las filas de los bancos, pero el desencadenante final fue esto que sucedió esta semana. Bueno, vamos a desmenuzar los motivos de lo que contaba recién un poco Zeta. A ver, estos son, según las fuentes oficiales, los motivos de la salida de Vannoli. La necesidad de una gestión más dinámica y cercana a las necesidades de la gente, falta de acción y dinamismo. Estos son los que dicen las fuentes oficiales. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? A ver, en Jefatura de Gabinete también hicieron referencia a la reunión de la Asamblea de Accionistas de las empresas Techint y Telecom, que se realizó el martes, donde la ANSES dispone de directores por las acciones en poder del Estado. El gobierno había tomado la decisión de cambiar al director nombrado por el macrismo. Vannoli dejó pasar la oportunidad, lo que generó molestias en el área de presidencia. ¿Cuáles son las empresas privadas donde la ANSES tiene acciones? Acá, mirá, acá es donde tiene participación. Telecom Argentina, te suena, ¿no? 11,34%, el Grupo Clarín un 9%, y Enternium Argentina, estamos hablando de Techint, un 26,03%. Y además están estos directores que dejó el macrismo, ahí está, que tenía que remover la ANSES, Miguel Ángel Toma en Techint, Mario Gualtieri y Pablo Guidotti, y en Telecom, Alejo Maxit y Santiago Irbazábal Murphy. Y además ya venía aquel enojo también de parte del gobierno para con la ANSES por el lío que se armó con las colas de los jubilados en los bancos. Ya tenía el boleto picado Alejandro Vannoli. Estamos viendo ahí las colas de esos días que hubo para las cobranzas de los jubilados. Quien va a reemplazar a Fernanda Raberta en la provincia de Buenos Aires es un viejo conocido de la Cámpora, el Cuervo Larroque, va a ocupar el lugar que deja Raberta como ministro de Desarrollo de la Comunidad. Estamos viendo ahí la noticia, el dirigente se desempeñaba como diputado nacional hasta el momento. Ahora va a ocupar una silla en el gabinete de Axel Kicillof. Bueno, y como no puede ser de otra manera, los medios sobre el tema ANSES nos dejan una fake news. Mirá esto que es insólito. Sergio Chousa, nuevo director de ANSES, la fake news que difundieron La Nación y Sandra Pita. El mismo Sergio Chousa se rió del momento este. Dice, no sé si reírme o llorar. Increíble. Vamos a ver el video. Tengo una primicia de último momento de Beto Valdés que se mete en este espacio, pero que no lo puedo contener. Así que te pido que lo aguardes un segundo. Dale, dale. Beto, ¿quién asume en el ANSES? Finalmente lo acaba de confirmar el propio Vannoli. Es Sergio Chousa, un joven economista de centro izquierda, pero el dato político interesante es, no es de la Cámpora, no lo pone Alberto, tiene buen diálogo con Guzmán y con el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese. Bueno, ¿se acuerdan que hace unos días hablamos de una tal Felicitas Becker Varela? Bueno, parece que su espíritu lo poseyó a Jorge Fernández Díaz, que salió con esto. Sí, van a salir asesinos, asaltantes, violadores, va a salir todo. Ese era el problema del plan. Hay una cantidad impresionante que ya recuperó la calle, recuperó la libertad. Fueron gestos que la justicia tomó como órdenes. Se negoció con esos, con algunas cárceles. Están jugando con fuego, jugaron con fuego. Se van a quemar. Nos van a sacudir con impuestos a morir, a morir. Este es el plan de este gobierno. Es un plan provinciano.
los sanitarios son importantes, los infectólogos son importantes. No pueden gobernar los infectólogos. No pueden gobernar los sanitaristas y los infectólogos. En el gobierno nacional que está loteado y el gobierno provincial que está loteado, hay desquiciados. Hay funcionarios desquiciados. Así te lo digo. O sea, hoy lo que habrá pasado es que si Alberto habló con Cristina, hablaron con Kicillof y dice, che, salgamos porque esto se nos está incendiando. ¿Y es que vamos a acusar de esto? Y vamos a tirárselo a los medios y a las redes. Dale, dale, tíralo. Así que nosotros somos los que intranquilizamos a la gente ahora. Están sacando delincuentes, violadores, asesinos. El problema somos nosotros. Estamos todos locos, muchachos. Ahora, los padres de estos chicos del Pellegrini, ¿qué les parece bien que hagan una entrevista a Amado Vudú, los chicos de Pellegrini? Ese colegio está terminado, muchachos. Les voy a dar una mala noticia, ese colegio está terminado. La fama de ese colegio ya está. Ya el Nacional Buenos Aires ya había hecho cosas por el estilo. Es un verdadero dislate lo que hacen. Verdadero dislate. Y van los alumnos a entrevistarlo como si fuera el Che Guevara. Estamos todos locos en la Argentina, muchachos. A ver si lo entienden. A mí me dan ganas de rajar de acá. Y a los kirchneristas que me sacuden, que me están escuchando, no me escuchen más. Váyanse, no es para ustedes este programa. Ustedes son parte del problema, muchachos. Váyanse a otra radio. Tienen tantas radios ustedes que son oficialistas de cuarta. Váyanse a otra radio. Dejen de romper las pelotas en esta radio. ¿Eh? Les mando un saludo cariñoso desde acá. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo va a durar la cuarentena? ¿Cuándo se termina la pandemia? ¿Cuándo se va a controlar el coronavirus en cada país? Mirá, un estudio advierte que el fin de la pandemia en Argentina ya tiene fecha. Expertos de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur crearon un sitio web que monitorea de forma continua cómo se desarrolla la pandemia de coronavirus y de forma predictiva analiza cuándo llegará a su fin. En este caso, las estimaciones a nivel mundial es que el 30 de mayo estará controlada, pero se erradicará completamente en diciembre. Según esas estimaciones, en la Argentina estaría 100% finalizada la pandemia el 25 de octubre, con fases intermedias de 97% entre el 1 de julio y el 99% el 24 de julio. En este marco, Roberto Navarro explicó cómo se está preparando el gobierno para la salida de la cuarentena y también la salida de la pandemia y la activación económica. El gobierno se prepara para ir saliendo de la cuarentena. Cumplió el primer objetivo, resistió las presiones del poder económico y sostuvo una cuarentena absolutamente estricta, ganando tiempo para prepararse para un pico que se prevé que, si se hacen las cosas bien, será lo más chato posible. Quizá no el 10 de mayo, quizá el próximo vencimiento, el 24 de mayo, pero se va a empezar a salir, es decir, la idea no es salir a la calle, la idea es salir eficientemente, salir a producir para que la economía no se desplome y Argentina no termine con un 70% de pobreza y un 30-35% de desempleo. Es decir, una vez evitado los peores resultados de la pandemia, que uno podría decir que es un objetivo casi cumplido, porque ya todos piensan que no vamos a tener un pico como el de Brasil y de Italia, ese peligro ya lo evitamos, y vaya que hay para festejar. Ahora se va a un segundo paso, que es evitar una catástrofe económica. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, salió a contar que se tuvo que reforzar todo lo que es el plan alimentar. Acá tenemos tres desafíos o tres temas centrales en la política social. Uno, sostener los ingresos de las familias. Ahí está todo el tema del IFE, el ingreso familiar de emergencia, más los bonos a los jubilados, a la asignación universal por hijo, a los planes sociales. Esa es una parte, tratar de sostener los ingresos. Segundo, reforzar lo alimentario. Y tercero, lograr el menor movimiento posible en los barrios, en un contexto donde lo que predomina es el hacinamiento en los barrios y el cumplimiento de la cuarentena no es lo mismo en alguien que vive en un departamento de dos o tres ambientes que alguien en donde de por sí duermen cinco personas en un cuarto. En el caso alimentario, ayer se acreditó lo que se llama un refuerzo extraordinario de la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria es una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años,
para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación. Se cobra todos los viernes por parte, todos los miércoles por parte. Lo que hicimos ayer miércoles fue un refuerzo extraordinario de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen dos o más chicos. Es una manera de ayudar en la asistencia alimentaria. Eso en el país en total significa 7.500 millones de pesos. Y junto con eso hemos encarado otras acciones en lo alimentario. Se han armado comités locales en cada municipio y hemos transferido fondos para alimentos y artículos de higiene, y se está reforzando todo lo que tiene que ver con los comedores escolares. Aumentó la cantidad de gente que está en los comedores, sí, y hemos generado toda una red de asistencia. Bueno, interesante lo que vamos a ver ahora. Es un video que muestra la dinámica de la pandemia en todo lo que es América Latina. Vamos a ver, ahí está. Mirá, vemos Brasil liderando, lejos, lejos. Está muy bien armado en forma interactiva este gráfico, muy claro, Luego le sigue Perú, Ecuador, vemos que tuvo el drama de los muertos en la calle, México, que tuvo un comienzo errático, Chile más atrás, y Argentina lejos, 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 en el noveno lugar. Atención, las cifras del día en el mundo: 3.272.588 son los contagios. Las muertes son 231.260. En Argentina ya hay 4.285 contagiados y 215 muertes. Tenemos más información, claro que sí, vamos con tres al toque, tres noticias que lees en el destapeweb.com. Vamos con la número 3, arrancamos. D'Alessio Gate, elevan a juicio la causa por la extorsión al empresario Gabriel Traficante, lo dispuso el juez federal Luis Rodríguez. En este expediente que tramita en Comodoro Py están procesados el falso espía, un fiscal bonaerense, y dos ex espías de la AFI. El periodista Daniel Santoro fue indagado y su caso seguirá en trámite en el juzgado. Vamos con la número 2. El riesgo país se hunde 14,5% por rumores sobre presuntos avances en las negociaciones de la deuda externa. El indicador de la JP Morgan descendía 589 puntos básicos respecto del cierre de ayer. Y la número 1. La lucha de las madres de Plaza de Mayo cumple 43 años y así las homenajea en este 2020. La pandemia obliga a las madres a resignar la posibilidad de realizar la ronda el jueves en la plaza y conmemorar su fecha fundacional. Por eso se realizarán dos actividades interactivas, un recorrido guiado sonoro por la historia de las madres en formato podcast y una convocatoria pública a enviar un abrazo a través de distintas expresiones artísticas al hashtag Memoria en Casa, explicaron desde el espacio Memoria. Muchas gracias a todos los que todos los días nos miran, nos siguen, nos comparten, nos recomiendan, me mandan fotos de que nos están mirando, miran Altadata, me elogian, me putean, también mande todo un poco. Muchísimas gracias a todos. También nos dejan comentarios en nuestros programas. Por ejemplo, este que elegimos hoy, Marcos y Iván Colman dicen, hablan de libertad criminales peligrosos por parte del gobierno, aquellos que querían el 2x1 a genocida sobre la polémica de ayer, la polémica de los presos. Gracias a todos, que tengan un feliz día del trabajador, a los que están con laburo, a los que están sin laburo, a los que están mal de laburo también en este contexto penoso para toda nuestra Argentina. A todos ellos, un abrazo por la lucha de los trabajadores. Gracias a todos. Mañana no hay Altadata, así que nos vemos el lunes. Que tengan un gran fin de semana largo en casa, guardados en cuarentena. Esperemos que se termine lo más pronto posible. Gracias a todos. Chau. Feliz Día del Trabajador y miren Altadata. Para 1976, las madres de Plaza de Mayo no estaban ni cerca de convertirse en un movimiento. Algunas pocas trabajaban, pero en general casi todas ellas eran madres dedicadas a sus hijos y al cuidado de la casa y la familia. Un día quedamos en encontrarnos para ir a la Plaza de Mayo. Yo trabajaba en ese momento, así que no fui a esa reunión en Plaza de Mayo, pero fue Esther María Ponce de Bianco y me dijo, quédate tranquila, yo después te aviso, voy a tu casa y te digo lo que resolvimos. Ese día se encontraron 14 personas, 14 mujeres. En la Plaza de Mayo, que cruzan la gente de los bancos y todo, no había nadie. Y nosotros lo que queríamos era hacernos visibles, aunque sea que los pocos que pasaban nos vieran. Fue un día perdido. No había nadie en la plaza, la casa de gobierno cerrada. No encontramos nada. Vamos a volver la semana que viene, pero a la hora de los bancos, cuando la gente está pululando por la Plaza de Mayo. Era jugarse todos los minutos de la vida, porque teníamos dentro del cuerpo algo que nos empujaba a que no podemos parar. Estábamos orgullosas de lo que hacíamos por los hijos, ¿eh?
Cuando empezamos a caminar en la plaza no sabemos qué día. Porque primero estábamos paradas. Sabemos que era invierno, pero no sabemos si era agosto, si era julio. Porque no tomábamos en cuenta esa fecha. Pero como todo el mundo preguntaba, yo me empecé a acordar que el 5 de mayo era el cumpleaños de uno de los hijos de las madres. Y yo dije, fue el sábado anterior. Entonces al recorrer el almanaque del sábado anterior era ese, 30 de abril. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.